Bienvenidos nuevamente al simposio Fronteras Líquidas. Tengo el placer de presentarles en este momento a Evelyn Bischer con sus millones de seres juntos viviendo en soledad. Evelyn es actriz, directora y también escritora. Ella es francesa, pero nació en Chile. También podría decirse que es chilena y que vive en Francia. Podría decirse que es una artista franco-chilena. Sus obras se inscriben en asuntos de la interpretación en tiempo real, lo que le da absoluta libertad para poner cosas de su preferencia en la escena. Procura también que su trabajo sea un proceso evolutivo y constante para su compañía, que es la Société Pitouche. Sus creaciones han sido catalogadas por la crítica como teatro posmoderno. Sin más preámbulos, los dejo entonces aquí con Evelyn. Bienvenida. Hola. ¿Ya me ves? Ya te vemos, Evelyn, ¿cómo estás? Bien. Alguien me podría decir, ya estoy al aire, ¿no? Es que no me veo, por eso. Okay. Y ya bueno, estás encantado. Bueno, como decía Laura, nací en Chile, en Santiago, pero al final me vine a hacer mis estudios a Francia y al final me quedé en Francia. Hice mis estudios en Marsella, en la Escuela Actor Sud, de actuación, teatro y cine. Y luego, al terminar la escuela, fundé la compañía Pitouche, o Pitouche. Y ahora se volvió la sociedad Pitouche Company. Eso fue en el 2006-2005, por ahí. Y por ahí encontré a un superactor con el que he seguido haciendo la mayoría de las obras. Ya llevamos, ¿cuánto? Como 10 obras, ya 12 obras que hemos hecho. Y así hemos seguido actuando y a la gente le ha gustado. Por ahí después me lancé, bueno, obviamente con las puestas en escena, que al final no eran puestas en escena porque hacía todo como los directores, como decía, hacía todo como no se debe hacer en el escenario, porque me aburría simplemente. y después me dije, bueno, ya tengo ganas, me había cansado como de hablar con las voces de autores, así que al final me lancé con mi misma voz y empecé a escribir. Y dije, yo también tengo opinión y también tengo que decir cosas en esta sociedad. Mis obras generalmente no son para divertir simplemente por hacer, sino que me digo, ya que tenemos esa suerte de estar en el escenario, de que la gente nos escuche, es mejor decir cosas que me interpelen y no simplemente hacer, decir por decir. Sin, obviamente sin juzgar a la gente, sin decir cómo se debe hacer, simplemente mostrar las cosas como son. Como dar un grito a la sociedad de todo lo que me molesta. Bueno, esa soy yo, ¿vale? En mi obra, mi compañía, ya llevamos, ¿cuánto? 15 años, por ahí.
como 15 años ya. Y por ahí nos hemos ganado unos premios también por las puestas en escena. Bueno, España me ha acogido muy bien. Con España mi teatro se casó bien. Se casó bien. Con Chile todavía no se ha casado mucho. Se casó un poquito, pero está en, como en divorcio. Bueno, pero bueno, ¿qué más? El espectáculo Millones de Seres Viviendo Juntos en Soledad fue creado el primero en el 2018 justamente con Heidi Díaz, la artista organizadora del simposio. Esto fue creado en Toledo y fue una performance sonora en la cual se mezclaba el sonido y el video. Era ante todo un trabajo sonoro en tiempo real, en el cual el público estaba a nuestro alrededor y podíamos denunciar cosas con respecto a la sociedad, al consumo y a la ecología. Voy a leer un poquito. Por ejemplo, dice: Millones se inspira de Henry David Thoreau, nacido el 12 de julio de 1817. Y murió en 1862, ¿vale? Este solitario es ante todo un magnífico poeta que supo cómo evocar maravillosamente la naturaleza y los beneficios que el hombre puede obtener de su comunión con ella. Es un filósofo subversivo en muchos aspectos. Refuta los prejuicios de sus contemporáneos, desconfía del poder de la ley y del Estado. Condena la invasión del consumo y el lugar que ocupa el valor del trabajo, haciendo eco a esta urgencia del mundo contemporáneo. Esta es la base del proyecto Millones de Seres Viviendo Juntos en Soledad. Millones es un proyecto de creación de carácter indisciplinar, que centra su atención sobre la catástrofe humanitaria ocasionada por las grandes oleadas migratorias contemporáneas y las políticas de exclusión. Es así como acudimos a teatralidades y performatividades que interpelan esta situación desde la revisión específicamente localizada de algunos lugares neurálgicos del planeta con una mirada crítica y sensible que confronta estos hechos de horror. ¿Okay? Proponemos formas híbridas, presentaciones escénicas que interpelan también los marcos fijos y las fronteras duras de la representación teatral. Significa que ya no solo hablamos de la frontera entre países, sino que también vamos hablando de la frontera que está entre el escenario y el público. O sea, son todo tipos de frontera. Entre paréntesis, quiero decir que es mucho más fácil cruzar una frontera e ir a hacer la guerra de una frontera de una región a otra, de un país a otro, que decirle al público, ven, sube al escenario. Esa misma persona que es capaz de cruzar la frontera de ir a matar, no es capaz de subirse al escenario y hacer un sketch conmigo. Eso es un solo entre paréntesis. Bueno, el proyecto es un ciclo dramático que se extiende por años y que consiste en diferentes episodios, ¿vale? Todos vinculados entre sí, pero concluidos e independientes. Este proceso está constantemente orientado hacia el futuro. Sigue una línea de fuga que incluye un estado de invención y experimentación sin pausa ni réplica. Cada etapa de su transformación toma el nombre de millones, como por ejemplo millones 1, millones 2, millones 3, y estos podrían llegar hasta los millones, como lo indica su nombre. ¿Puedes enviar la foto número 1? ¿Es posible que se envíe la foto número 1? Esa fue Millones 1, que se actuó en Toledo. Ahí en el fondo, ahí se puede apreciar a Heidi y aquí estoy yo. Se aprecia y la gente está alrededor del trabajo sonoro. ¿Puedes pasar la foto número 2, por favor? En el escenario, porque había un escenario en la sala de Toledo, en la sala del círculo, teníamos dos tortugas.
vivas, obviamente, con camaritas, los cuales, que cuando estábamos abajo de la sala con el público, llegó un momento en la segunda etapa del proyecto en el que se muestra el escenario y se ve un jardín, un bosque, donde hay estos animalitos que van caminando. ¿Vale? ¿Podrías poner la foto número 3, por favor? Y este ya es el final, en el cual se muestran, se cortan estas fronteras entre el escenario y abajo del escenario, en el cual se puede ver que esta persona que está ahí, que es Heidi, de hecho, ¿te parece? Es como que entraran y los dos mundos se mezclasen, como que se mezclan, ¿entiendes? Y al mismo tiempo habían estrobos y los animales, y es toda una fusión de mundos. Eso es el número 1. En millones 2, muchas gracias por la foto. Millones 2, que es la segunda etapa. Esta segunda etapa se realizó en la plataforma Caníbal, en la residencia Caníbal, en Barranquilla. ¿Vale? Publicidad para Barranquilla. Y ahí nos fuimos a trabajar hacia la frontera con Venezuela. Era justamente el flujo migratorio y tal, y ahí pudimos hacer, invitamos a una Ver Venezuela, y trajimos a los venezolanos migrantes que estaban en Barranquilla, y se fueron a la residencia, esto para resumir, al final de la creación, y le pudimos dar la palabra a esta gente, a estos inmigrantes, que como yo también era inmigrante allá en Colombia, éramos, al final somos todos extranjeros, y cada uno nos pudo contar su historia, de dónde vienen, qué hacen, cómo están y hacia dónde van. Y entonces en algo hicimos una mini fiesta, también con Heidi, obviamente, porque hacemos parte del mismo proyecto, y en la cual fue muy bonito y muy triste al mismo tiempo, porque nos dimos cuenta de que era gente muy culta, y que después de esta noche que hicimos, encuentro, comida y tal, después cada uno se tenía que volver a dormir a la calle, en la calle. Y eso fue muy fuerte para todos los del grupo, para los de la, para Barranquilla, para la plataforma Caníbal, y para nosotros, porque nosotros nos quedábamos en su residencia y ellos volvían a las calles, después de haber pasado una linda noche con ellos. O sea, fue algo como bien fuerte. Había gente que nos contaba el racismo que han sufrido, las discriminaciones que han sufrido, siendo que son gente exactamente como nosotros. Ese miedo al otro, a lo desconocido, desde lo grande hasta lo más ínfimo, que es de persona a persona. Porque algo muy loco que, por ejemplo, en Colombia discriminan algunos a los venezolanos, y en Chile, por ejemplo, en el país donde yo nací, se discriminan a los colombianos. O sea, es un círculo completamente absurdo en el que cada país va discriminando y al mismo tiempo los chilenos son discriminados en Suecia. O sea, son cosas que van discriminando. Después de eso pasamos a millones 3, a lo que quiero llegar y por lo que estoy invitada. Millones 3, esto se hizo también en España y fue gracias a la ayuda de la compañía Nechmal, que se actuó en la Sala Círculo de Toledo, en la cual integramos esta vez a 3 migrantes de Túnez. Estas personas fueron Dalí Anouar Chebbi, Usama Mohamed y Jamil Bougafez. ¿Vale? 3 personas, 3 chicos muy pilas, muy fuertes, que también les dije, en esta residencia de creación les dije, mira, cuéntenme de dónde vienen, cómo llegaron, a dónde van. Una pequeña entre paréntesis es que no hablaban bien el español, ¿vale? Había uno que hablaba francés un poquito, entonces yo le hablaba en francés, él al mismo tiempo le traducía en árabe, se respondían, y el otro también le hablaba en inglés, y así nos llevamos y así pudimos ensayar durante 3 semanas, hasta que se creó un verdadero espectáculo grande en el escenario, y este espectáculo ganó el premio del público del festival, por los textos y por lo que se hizo. Todo eso ha actuado en tiempo real, con muchas cosas plásticas. La gente entraba, se sacaba los zapatos, y caminaba por la sala, que la sala estaba llena de arena, y habían unas carpas para dormir,
y en el cual ellos venían con fuego, contaban su historia y las traducíamos en simultáneo al tiempo real. ¿Podrías poner el video número uno, que es la parte en la que, hablan los tres actores, los tres migrantes actores, amigos, y la cual lo vamos traduciendo en tiempo real para que vean lo que da eso, cómo fue? Les muestro un videito. Instrucciones del espectáculo. Todos los materiales utilizados son de plásticos y nada es tóxico. Bonsoir tout le monde. Buenas noches a todo el mundo. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Yo he hecho muchas cosas en mi vida. J'ai fini ma faculté. Yo terminé mi facultad. J'ai fait économie gestion. Yo hice economía y gestión. Après, je recherchais un travail dans mon pays. Después busqué un trabajo en mi país. Mais le salaire de mon pays n'est pas bon. Pero el salario en mi país no era bueno. Je trouvé beaucoup de contrats de travail à l'étranger. Yo encontré muchos contratos de trabajo en el extranjero. Como director de contabilidad. Como director de contabilidad. Je veux aller travailler à Dubaï. Después quise ir a trabajar a Dubaï. Je fais beaucoup d'argent et j'ai perdu beaucoup d'argent. Me hice mucho dinero, invertí mucho dinero. Mais quand mon contrat finit, je retourne à mon pays. Pero cuando mi contrato terminó, me tuve que volver a mi país. Mais c'est pas facile. Pero no fue fácil. Parce que je vais vivre dans un autre niveau. Porque yo quiero vivir en otro nivel mejor. J'ai un frère vivre en France. Como tengo un hermano que vive en Francia. Il dit à moi trouver une solution pour venir avec moi. Él me dijo que encontraba una solución para que vaya a Francia. J'ai écouté que il y a une solution. Par Maroc. Yo vi la solución pasando por Marruecos. Je prends mon valise et je vais aller à Maroc. Yo cogí mi maleta y fui a Marruecos. Je passé 5 jours à Maroc. Pasé 5 días en Marruecos. J'ai écouté que il y a une possibilité pour entrer en Espagne avec un passeport. Luego vi la posibilidad de venir a España con un pasaporte. Et j'ai fait ça. Lo hice. J'ai acheté un passeport. Yo compré un pasaporte. J'ai beaucoup de chance. Tuve mucha suerte. Je rentré la première fois. Yo entré por la primera vez. À un petit village espagnol qui s'appelle Melilla. A un pequeño pueblo español que se llama Melilla. Je passé un mois à Melilla. Yo pasé un mes en Melilla. Je fais beaucoup de contacts avec beaucoup de gens de tout le monde. Me hice muchos contactos con mucha gente de todo el mundo. Et après, je allé à Málaga. Y después me fui a Málaga. Et maintenant, je suis à Toledo. Y ahora estoy en Toledo. La première fois, j'ai beaucoup de... n'est pas facile pour vivre ici parce que la langue espagnole. Las primeras veces no ha sido muy fácil para vivir aquí, ya que se habla español. Et maintenant, c'est très facile parce que je allé à l'école. Y ahora cada vez se vuelve más fácil. Ya que voy al colegio por la langue, para aprender la lengua. Et autres, je fais une formation de coiffure. Y también estoy haciendo una formación de peluquero. Et maintenant, je suis avec vous ici. Y ahora estoy aquí con vosotros. Hello everybody. Hello everybody. You are welcome. One day I wake up. Un día desperté. And I was so confused. Y estaba muy confuso. Because I find all my life in problem. Porque encontraba que había en mi vida muchos problemas. Yeah, I want to change my life. I want to feel in this life. I want. Sí, quería cambiar de vida. Quería sentir la vida. I want to live a normal life like everybody. Claro, quería una vida normal como cualquier persona.
exact the war and peace and paz. En paz. Sí. I was have a motorcycle. Yo tenía una moto. I use this motorcycle for going to my work. Eso para ir a trabajar, es lo que utilizaba. My job is security. Ese era mi trabajo, seguridad, está claro. Sí. What I can tell you. I buy my motorcycle. Si vendí la motocicleta. I save some money. Y recaudé algo de dinero, cogí algo de dinero. All collected all my money. Y que recogí eso, dinero por todos lados. And I tell myself I must to go from this país. Y me dije a mí mismo que tenía que ir a España. Yeah, I go to airport, I buy tickets. Compro, fue al aeropuerto, compro un billete de avión. I go to Casablanca, Marruecos. I go from Casablanca a Nador. De Casablanca a Nador. This is the frontera de Marruecos y España. O sea, como todos sabéis, es la frontera entre Marruecos y España. Melilla, yeah. Lado de Melilla. I go to ask someone how I have to go, how I have to enter to Melilla. Pregunté así a la gente, ¿cómo entrar a Melilla? I comprar passport. Compré un pasaporte. Passport fake, falso. And I try too many times. Y intento entrar varias veces, muchas veces. When I try, the police catch me. Cada vez que entraba, pues eso, la policía me cogía. Sí. After this, what I will be to do? I think it's too much. Pensó mucho después qué hacer. I'm thinking more and more what I will be to do in this situation. I have to do something. And in this moment too, I found amigo de mi hermano. I found amigo de mi hermano, he's pequeño. Nosotros éramos ahí. En Nador, y lo intentamos varias veces, pero no llegamos. Ahí luego nosotros encontramos con joven como nosotros, buscando una vida bonita, una vida mejor. Juntamos nuestro dinero y decidimos comprar una bote pequeño, y nosotros fuimos a la noche and put us in the sea until we found the police. They take us in the una centro pequeño in Malaga. And we stay there 5 days. Estuvimos 5 días en Malaga, en centro pequeño. And after this, we go here, at Toledo. In the first days here in Toledo, it was so difficult because we are nuevo here. We not speak our language is not good. Claro, sí, es los primeros días pues fue difícil para ellos, eso para él, por la lengua, no conocía a nadie. Pero we conocemos mucha gente and we are con nosotros. Everything is okay. Recuerdo una cosa. Yo en mi país me gusta mucho bailar con mi familia, con mis amigos. Por ejemplo, esta música. We'll be right back.
Puedes pararlo si quieres, ya está. Era solo para dar el outfit. Et voilà. tengo que decir también que en ese momento estaba la actriz de la compañía Neshma, Gema, que también obviamente se unió. Hicimos también unos paralelos entre Francia, España, Colombia, Túnez y tal. Y se dio un momento muy bonito. ¿Y por qué dejé la parte del tecno? Porque la gente en ese momento se esperaba algo súper, una música tradicional, la musiquita y tal. Y yo cuando les dije, oye, ¿qué música escuchaban y tal? Y me dijeron, no, nosotros escuchábamos tecno. Y yo quedé, genial, vale, entonces vamos a poner esa música. Y en ese momento dije, vale, vamos a bailar eso y te vas a poner la mascarita de la Merkel, la mascarita del Trump, la mascarita de todo esto, de Putin, de todos los presidentes y tal. Ahí hacíamos bailar a la gente. Después de eso venía la segunda parte del espectáculo en la cual me tocaba a mí decir un texto y yo les voy a leer un poquito, un pedacito, ¿vale? De lo que dije, del texto de la segunda parte del espectáculo, en la cual yo respondo a Gema, porque Gema es el punto fuga en el que ella representaba el típico europeo, o colombiano, o español o francés que está contra la migración. Entonces ella paraba bruscamente el baile y tal, y yo le respondía. Como por ejemplo, acá. Dice. Perdón, aquí quiero que sea bonito. Dice, somos cosas ínfimas. Mira, esto fue escrito antes del COVID, de la COVID, dice. Somos cosas ínfimas en este universo, tan ínfimos que hasta un pequeño virus que ni siquiera ves te puede matar. No lo olvides y recuerda que el mundo gira, ¿eh? El mundo gira y da vuelta, y una vuelta muy grande, pero vuelve a llegar. Pero no, tú jodes por tu casa, por tu internet, por tu sueldo de más de 1.000 euros que para ti son como si fuesen 100. Piensa, joder, piensa en la vida que llevas y por qué tú te das el derecho de criticar a aquel que te pide ayuda. Piensa en la suerte que tienes al tener un trabajo, aunque sea muy chico. Piensa en la suerte que tienes de haber nacido en Europa o en América. Y sobre todo, cabrones, no se vuelvan como aquel de los bigotitos, el de los años 40. ¿Eh? No te vuelvas tampoco Le Pen, no te vuelvas Salvini, no te vuelvas Bolsonaro, no te vuelvas Duque, no te vuelvas Uribe, no te vuelvas Videla, no te vuelvas Baby Doc, no te vuelvas Bokassa. No termines exterminador como Pol Pot o Mao. No te vuelvas como el innombrable que mató impunemente al pueblo chileno durante 17 años. O como todos esos hijos de la gran puta de dictadores latinos. No te vuelvas Gaddafi. No te vuelvas Bashar al-Assad, Erdogan, Víctor Orbán, Netanyahu, Stalin o el número uno de todos los puercos. No te vuelvas Trump, ese puto tramposo. Piensa con tu corazón y no con tu culo ni cabeza. Escucha tu amor, joder, el amor. Si es que aún tienes, ¿vale? Y sales a la calle con tu chalequito amarillo rompiendo mi coche, que me costó pagarlo como a ti. Me rompes mi panadería, aquella que te alimentó durante años. Tocas ayudas del Estado, tienes seguridad social, aunque no sea la mejor del mundo. Pero sé feliz y agradece, ya que en otros países ni siquiera existe la palabra seguridad social. Pero sales y corres y gritas y jodes la vida de nosotros, los otros chalecos amarillos, que sí trabajamos y que sí ayudamos al otro. Hasta a ti mismo, escuchando tus dolencias de extrema derecha o ultra izquierda. No sabes la suerte que se tiene de prender el ordenador y ¡hop! Tienes internet. La suerte que se tiene de poder tener el derecho a manifestar. Gente sucia, gente egoísta, estoy cansada, sin escrúpulo, gente harta, estoy harta, quiero gritar, gritar, gritar para no pegar. Yo soy Hamid, yo soy Ibrahim, yo soy María, yo soy Juan, yo soy Silvia, yo soy venezolana, yo soy libanesa, yo soy turca, yo soy chilena, yo soy de Túnez, yo soy africana, yo soy afgana, yo soy colombiana, yo soy musulmana, yo soy católica, yo soy y no joda a nadie. Ayúdame, ayúdame a encontrar el equilibrio de las cosas. Joder, y debes hablar mal y ver las cosas negativas de la vida, ser pesimista, debes ir a la playa con cigarritos, fumarlos y dejar las colillas, sin olvidar tus latas de cervezas vacías que dejaste tirada en la arena esperando que alguien las recoja.
que alguien limpio las recoja. Y debes decir que toda la culpa de tus desgracias es por tu sueldo, o por el extranjero que te quita tu trabajo, o por culpa del gobierno que ayuda a aquellos que sí necesitan ayuda del Estado. Y debes ser sucio y no separar tu basura, ya que es muy complicado. Y debes enojarte, ya que debes cambiar tu coche, ya que al ser viejo y puto contaminador no entra en las normas ecológicas de Europa, por viejo y sucio. Y enojarte, ya que por culpa de la ecología y del cambio climático, que para ti no existe, debes coger el autobús para llevar a tus chicos al colegio y debes prender el climatizador de la casa o de tu coche con la ventana abierta, ya que el cambio climático no existe. Y debes quemar el Amazonas, ya que debes producir dinero, dinero, dinero y más dinero. Y de paso expropiar a los indígenas que han vivido durante siglos en tierras que no les pertenece y que gracias a ellos ahora tienes aire, puedes quemar, quemar, quemar y debes quemarlos todos también a ellos, ya que sus rituales son diabólicos o peor aún son indios y debes teñirte el pelo como la golpista Jeanine Añez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, y gritar al mundo que es justo lo que haces, ya que los indígenas son la última mierda del mundo, ya que no es normal, te molesta que ellos cuando van a la ciudad respeten tus putas reglas racistas, económicas y desequilibradas del lucro, ya que tú cuando vas, si es que vas, cuando sales de lo que llamas civilización, no respetas las suyas, sus reglas de la selva, de la naturaleza, del bosque, ya que no es normal no contaminar, no cortar los árboles, no matar a los animales, no envenenar los ríos con tu puto mercurio y estar de acuerdo en que debes privatizar todo en tu país, ya que no es normal que el sudor de los mineros les sea bien pagado y prefieres que las minas de oro pertenezcan a extranjeros, ya que Evo, eso sí, ese indio, como le llamas, quiso ser justo con su pueblo. Y debes tener dinero y comprarte lo último del mercado y comprarte viajes ya empaquetados y debes viajar, ya que ahora todos viajan a islas improbables o al Caribe, dejando tus cigarritos en la arena junto con tus putas latitas de cervezas vacías y tomarle una foto a la cabeza de la tortuga que sale por la ola y tomarle una foto a la tortuga que salió por la ola llena de tumores. Y tenerle pena y criticar a las empresas cercanas y decirle al mundo por Instagram lo malo que se es con la ecología. Pero vives, pero vienes y votas Bolsonaro o Trump o Duque o Piñera para que le dé carta blanche a los agricultores, para que tiren por helicóptero glifosato las hectáreas interminables, joder. Y debes darle educación. Debes darle educación al paramilitar que mató a tu hermano o a tu mejor amigo. Y eso para ti es normal, ya que es por el tratado de paz. Es por el bien, la humanidad, ¿no? La fraternidad. Pero no importa, ya que la vida continúa. Y tú haces teatro y vas a los países en subdesarrollo como un postcolono con tus performances, criticas su historia, hablando mal de su gobierno y de su historia y de sus muertos, solo con la excusa de ayudar a su desarrollo cultural para denunciar algo que ya todos los indios saben, hablando mal de tu país, aquel que te dio de comer, que te dio su lengua o estudios, creyéndote en Gandhi o Madre Teresa o quién sabe quién está en tu cabeza, siendo que no te das cuenta de que en vez de ayudar estás contribuyendo al cultivo del odio y del rencor. Y les gusta bailar la salsa, la cumbia, Shakira, Maluma, Juanes, Carlos Vives, tomar el ron, el café colombiano, comer quinoa boliviano, bailar la samba, ir al carnaval del río, creerse chic bailando tango, ser deportista yendo a los Andes o Atacamas, ecológico, orgánico, naturalista, yendo al Amazonas o Chiapas para purificarte y creerte chamán, tomando el yajé, habiendo comprado todo en Decathlon, hasta el cloro para desinfectar el agua del río para hacerte tu puto té. Y llorar frente a la tele por las telenovelas venezolanas preparando el almuerzo y de paso criticar al gobierno de Maduro ya que es comunista y los comunistas son malos. Para el mismo tiempo querer ser comunista jugando a ser un hippie chic Guevara. Y comer cuscús, escuchar el árabe y decir inshallah
todo el rato, ir al hammam cuando estás cansado y que te pongan unos ricos masajes, bailar africano creyendo tener el ritmo en la sangre, ir al África y tener una ONG y tomarte un selfie con niños africanos con la piel de color negro o marrón y ponerla en Instagram y que todos te crean piadoso, comprar artesanía africana y ponerla en tu casa y mostrarla a tus amigos cuando los invitas a cenar, solo para mostrarla a tus amigos tus recuerdos de tus lindas vacaciones en Dakar o Marrakech. Burkina Faso, bueno, eso da lo mismo, ya que igual te fumaste tu hashish con la chicha más cara del bar y hablas de tus nuevos amigos de Marruecos y hablas de tus conquistas en Marruecos y reírte de la mala forma de hablar que tenía tu guía, pero lo respetas, ya que pudo hablar contigo y sacarte a pasear y estás contento, ya que te costó menos de 1.000 euros los 15 días pagados en un tour. Pero eso sí, que ni el latino ni el africano sea tu vecino. Y así fue en la cual, después seguí el texto obviamente, en la cual me doy cuenta en el que pasé como un poquito el límite de las cosas y me excuso delante de Gema. Gema se siente mal y le digo, no, ven con nosotros y tal. Y ahí es cuando empieza el final del espectáculo, en la cual subimos al escenario, por la primera vez subimos al escenario y está toda la ropa colgada y nos vestimos y eso simboliza el de la gente muerta cruzando los ríos, esa es la ropa de la gente y nos vamos vistiendo. Y si me quedan 2 minutos, me gustaría mostrarle justo el final del espectáculo. ¿Sería posible? Si pueden poner el video número 2, que son como 2 minutos. Thank you.
uno ahora. Y bueno, y ese fue el final del espectáculo, en la cual quisimos comenzar a dar la palabra y desdramatizar la situación, aunque sea un poquito dramático, pero mostrar sobre todo de que los extranjeros somos, me incluyo, somos gente normal, que también tenemos esperanza, que también tenemos, creemos en un ideal. Simplemente después tenemos que adaptarnos a cada cultura, pero somos gente normal. Y al final, sin embargo, somos todos extranjeros, porque aunque yo haya nacido en Santiago, vivo en Francia, o aunque el que nació en Santiago se fue a Rancagua y se va de otra ciudad, siempre cambian. Al final somos todos extranjeros. Como dije, en Barranquilla, con millones dos, somos el continente de las empanadas. Cada país tiene su empanada, pero sigue siendo empanada. Y eso, y ese es mi trabajo, en el cual me gusta mucho mezclar todo tipo de arte. No hay jerarquías, simplemente todo está al mismo nivel de importancia. No es necesario que sea actor o que haya hecho una escuela de teatro. No. Lo que busco yo es la sinceridad de la persona, y después con trabajo, ensayando, yo lo voy guiando para que no mezcle su vida personal con la historia del espectáculo, porque si no se vuelve loco. y nada. Y bueno, espero que les haya gustado mi intervención. Quizás lo hice un poquito largo, no sé, no me di cuenta. Y fue un placer muy lindo haber hecho ese proyecto. Tengo que decir también que gracias a esa obra, la actriz se casó con un actor. Ahora están casaditos y van a tener un bebé. Pero gracias a este espectáculo se encontraron. Hay otro también que terminó su formación de peluquería, está re bien, y Dali, que ya también tuvo un bebé y ya están todos súper bien, están empezando bien. Ese es el final, el prólogo del espectáculo. Y nada, y fue un placer mostrarles este momento, porque hace tiempo que no había visto los videos y nada, y humanidad ante todo, y dale, y Warriors, wow. Bueno, merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, por compartirnos estos millones. Creo que aquí todas y todos nos hemos sentido de alguna manera resonantes con tus palabras, con tu voz, que es la voz de muchos otros. Hay una polifonía en todo esto que cuentas y me parece muy bello y significativo que menciones la importancia de pensarnos fuera de las disciplinas, fuera de los límites, también de la representación, porque muchas veces no sabemos cómo llevar esto que trabajamos en metáforas nuevamente a lo que nos está aconteciendo y en donde tiene todo el sentido de tomar la potencia, que no solamente se trata del entretenimiento. Claro. Y entonces, pues, invitamos a todos y a todas aquellas que estén ahí interesadísimos en hablar contigo. Por ahí recibiste una invitación de Medellín, que cuando vas a ir por allá. Entonces, bueno, pues invitamos a que te hagan esta invitación mañana en el Brain Date, que pues vamos a contar con tu presencia. Y pues qué afortunadas y afortunados somos de contar con esta rabia poderosa que se transforma en perdón y en nuevas vidas. Así que amor. Nos encontramos entonces para la siguiente presentación del Nomadismo Psíquico Suprasensorial de Edgar Hernández en el enlace de YouTube que está dispuesto en el canal de la Facultad de Artes. Muchas gracias, Evelyn. Bien. Muchas gracias al equipo del Centro de Divulgación y Medios. Bueno, gracias a todos. Tschüss.